Hola, ¿qué tal? Soy el mago Ítalo y en este video te voy a enseñar 6 trucos con la baraja Svengali. En total te voy a enseñar como 30, pero para no llenarte de tanta información en un video que sería muy largo, aquí te voy a enseñar 6. Y al final te voy a enseñar los 6 por separado. Y al final te voy a mostrar una rutina con todos juntos, porque para que la rutina sea ta, 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 magia, 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 y el espectador queda con loco. Yo esta baraja la utilizaba al principio cuando yo aprendí a hacer magia y es muy buena, el espectador quedaba muy loco. Y eso de que las cartas se transformen todas iguales es el final nomás. Como ya si quieres hacer de final, lo haces. Pero no es necesario hacerla. Y además que ya mucha gente conoce la baraja que se transforman todas iguales. Entonces, si tú utilizas todos los trucos que puedes hacer con esta baraja y al final no las transformas en todas iguales, nadie va a saber lo que estás haciendo. Nadie, ni siquiera los magos. Bueno, los magos a lo mejor sí, pero es una baraja muy buena que no necesariamente tiene que ser el final de y son todas iguales. Ese es un efecto de los 30 que te voy a enseñar. Truco número 1. Le dices al espectador que ponga el dedo en cualquier parte mientras tú tiras las cartas así. Entonces tú vas tirando las cartas y el espectador pone el dedo ahí y mira esa carta, que en este caso es el Joker. Entonces tú le dices, mira, tú pudiste haber sacado cualquiera de estas cartas y yo aquí tenía una predicción en mi teléfono que resulta ser justamente el Joker. ¡Que alguien me lo explique! Algo que no te había explicado es que puedes hacer la mezcla de la americana fácilmente, y la baraja no va a cambiar el orden porque igual como van cayendo de dos en dos, siguen quedando en el mismo orden de las Bengali. Y aquí lo único que tienes que hacer es buscar tu carta en el teléfono de ellos, bloquear y hacerles el forzaje. Siguiente. Le pides a un espectador que te diga alto, mira en la carta, ya sabemos que es el Joker. ¡Tum! Y aquí mezclas. El espectador le dices que piense en su carta mientras tú mezclas. Entonces, tú vas a hacer aquí 2 montones. Y le dices, mira, yo tengo visión de rayos X, pero yo no la voy a encontrar, así que yo te voy a dar mis poderes de visión de rayos X. Y aquí haces un gesto como que le das los poderes de visión de rayos X. Entonces, ahora tú tienes el poder, le dices, de saber en qué montón quedó tu carta y en qué posición. Y aquí el espectador te puede nombrar cualquier montón y cualquier posición. Por ejemplo, te dicen, este en la posición, en este caso tiene que ser menos de 15. Este en la posición 12. Entonces, contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y dejamos todo esto encima y la carta que sigue es la carta del espectador. ¡Que alguien me lo explique! Bueno, para hacer esto es súper sencillo porque, como, espera, cuando haces esto te queda una carta acá, así. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hice? Tuve que ordenar una carta. Ahora te voy a explicar por qué. Entonces, es lo mismo. Siempre tienes que asegurarte de que las cartas están así, una y una, porque por ejemplo si pasa esto, se te va a desordenar el mazo y no pueden haber cartas así, tiene que ser una y una, te tienes que cerciorar siempre y esto es con práctica, después esto lo haces mentalmente. Entonces, puedes siempre empezar mezclando con la mezcla de la americana y aquí le dices que te diga alto, mira en la carta, la dejas ahí y sigues mezclando a la americana. Luego de eso le dices que tú le vas a dar los poderes de rayos X y haces 2 montones. Los montones cuando los hagas, los haces así levantando, siempre de acá, para que siempre te quede la carta forzaje en la parte de arriba. Entonces, ¡tum! Aquí ya me quedaron así, pues una y una intercaladas con los jokers. Y aquí te pueden decir cualquier montón y cualquier número. Si escogen un número impar, esa es. Y si escogen un número par, es la que sigue. Entonces, si dicen, nunca van a decir uno. Pues si dicen 3, 1, 2, 3. Pero si dicen 4, dejas la 3 ahí y dices, la siguiente es tu carta. O sea, si dicen 4, por ejemplo, 4, la siguiente es tu carta.
Pues si dicen 5, dices es la 5. Si dicen 9, 6, 7, 8, 9, esa es. Pero en cambio, si dicen 10, pasas 10 y dices, y la que sigue es tu carta. Punto. Y aquí tienes que dejar, por ejemplo, te queda en esta posición. No puedes cortar aquí, que fue lo que hice yo, que es cortar. Porque, o sea, completar, porque aquí te van a quedar dos iguales. Lo que tienes que hacer es... esta es la carta. Esa carta la dejas ahí y luego dejas toda encima. Y así te van a quedar, pues, en orden. Una y una, una y una y una y una. Entonces, estás así y te dicen, por ejemplo, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esa es tu carta. ¡Pum! Entonces, dejas esa ahí y cortas. Pero si te dicen 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la que sigue es tu carta. ¡Pum! La dejas ahí y luego dejas todo encima. Y aquí puedes seguir mezclando los dos montones, que aquí ya te van a quedar las cartas en orden normal. Le pides al espectador que te diga alto para escoger una carta. Te dice alto, mira en la carta, el Joker. Y ahora tú mezclas y le dices, mira, tu carta la voy a mezclar para no saber si está en la posición de arriba, más por el medio, más por abajo. Tú. Pero mira, yo te voy a mostrar las cartas así. Listo. Sé que fue muy rápido. Tu mente consciente no lo vio, pero tu subconsciente sí. Así que yo voy a ir así. Una por una. Y tú cuando tú quieras, me dices alto. Donde tú creas que está tu carta. Tú lo vas a hacer, no lo voy a hacer yo. Donde tú creas que está tu carta, yo voy a ir así. Y tú me dices alto. En cualquier momento. Te dicen alto. Y dices, en esta me dijiste alto. Mira, justo ahí estaba tu carta. Si me hubieses dicho alto después, no hubiese resultado. Que alguien me lo explique. Esto es lo mismo que la carta al número, pero es con otra presentación, porque estás contando igual las cartas. Le dices, pues primero le fuerzas la carta, ¿no? Esto es, siempre es igual. Tú mezclas. Y aquí vas contando. Dices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando te digan alto, 10, por ejemplo, si te dicen alto en la 10 y tú ya la pasaste, quiere decir que la siguiente es la carta, porque están en todas las cartas impares, en todos los números impares está el Joker. Entonces tú vas así, tranquilito, y mentalmente vas contando 3, 4, 5, alto, me dijiste alto aquí y ahí estaba tu carta. Si hubieses esperado una más, no hubiese resultado. Que alguien me lo explique. Y así, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, alto en esa. 16, alto en esta. Si te dicen alto en una par, no muestras esta, sino que muestras la que sigue. Y me dijiste alto acá. Tú. Y ahí justo estaba tu carta. Un espectador mira una carta y ahora le dices, mira, yo voy dando cartas así en la mesa, cortando, y tú dime alto en cualquier momento. Te dicen alto, me dijiste alto aquí y justo ahí estaba tu carta. Tú. Es lo mismo. Lo mismo. Entonces, si tú cortas así, siempre va a quedar la carta arriba. Y cuando te dicen alto, este es el forzaje más limpio que puede haber. Así que, tum, 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 te dicen alto, alto. Justo ahí estaba tu carta. La carta viajera. Un espectador te dice alto, mira en la carta, el Joker, y haces esto. Mira, tu carta está acá. Entonces va a quedar aquí, al medio de este montón. Y yo te voy a mostrar el otro montón, que aquí no hay otra carta igual a la tuya. Tú me dices si hay una carta igual a la tuya. No, perfecto. Entonces mira, vamos a hacer que tu carta viaje de acá a la parte de acá. Que alguien me lo explique. Y acá obviamente después, para comprobar que no está la carta del espectador. Eso, rapidito, lo mismo, ya sabemos que siempre va a elegir esa carta. Esa carta la dejas ahí en la mesa y cortas. Tienes que tener los montones separados para que esa carta vaya al medio y se vea acá. Luego muestras el otro montón, que no está la carta del espectador, y dices que va a viajar de aquí a acá. Muestras la carta que está acá arriba y luego muestras las otras, que aquí ya desapareció. Y ya esta es la más fácil, que le dices, mira, dime alto, tum, mira tu carta y mira que no hay otra carta igual a la tuya. Pero si le hago así, tu carta sube. Listo, eso no necesita explicación. Y ahora, ¿cómo se vería todo junto? Dices, mira, yo aquí tengo una predicción. Acá.
de la carta que tú vas a escoger. Entonces, mira, yo voy a ser así. Tú dime alto en cualquier momento y yo me detengo. Trrr, alto. Mira esa carta, que sería el Joker. Qué curioso que hayas escogido el Joker entre todas estas, porque pudiste haber escogido cualquiera de estas, pero tú escogiste el Joker y yo aquí tenía una predicción que justamente es el Joker. ¡Oh! ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mira, lo vamos a hacer. Esto lo hice yo, pero ahora lo vas a hacer tú. Yo tengo vista a rayos X, pero no lo quiero hacer yo. Te voy a dar los poderes a ti. Toma los poderes de rayos X, tómalos. Ahora, tú con esos poderes vas a saber en cuál de estos dos montones está tu carta. Dime en cuál está. En este. ¿Y en qué posición está? En la 9. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y justo ahí estaba tu carta. A ver, déjame ver si eso fue una coincidencia o realmente tienes mis poderes de rayos X. Yo voy a ir tirando montoncitos y tú dime alto en cualquier momento a ver si es que ves tu carta con los rayos X. ¡Alto! ¡Aquí! Realmente tienes los poderes de rayos X. Mira, mira. ¿Viste dónde dejé la carta? Si yo la hago así, tu carta sube. ¿Ves? No, ni la segunda ni la última. Mira, tu carta está acá y la voy a dejar así al medio. Y si está ahí, obviamente no está acá. Entonces voy a hacer que viaje a la parte de acá. Listo, ya viajó acá. Y si viajó acá, claramente ya no está en este montón. ¡Que alguien me lo explique! Y hasta aquí llega el video de hoy. Son 6 trucos en este video. En el siguiente video se vienen más. De pronto tienes que practicar estos porque es bastante información. Yo lo hago parecer así fácil y rápido porque ya lo he practicado, pero practícalo porque son bastantes trucos. Y después, mira, esta rutina dura así rapidito como la hice aquí en video, 2 minutos, pero con el público ya esto ya te puede durar 3 minutos y medio, 4 minutos, depende de cómo lo presentes. Y son solamente 6 efectos. Todavía faltan más. Podemos llegar a 30 con esta baraja. Así que puedes tener una rutina muy larga, pues no te recomiendo que hagas los 30 efectos en uno, porque pues no es necesario. Pero para que veas que se pueden hacer diferentes tipos de rutinas y en diferente orden. Así que en el siguiente video vamos con otros 5 o 6 efectos más que puedes hacer con la baraja Svengali. Déjame un comentario si te gustó y déjame saber si es que quieres saber, si es que quieres que suba el otro video y los otros para que aprendas todos los trucos que se pueden hacer con la Svengali. ¡Que alguien me lo explique!